estamos en el Museo del Papalote, el Museo de los Niños, en la sección del gourmet, de comer con las manos. Es muy importante tener conciencia desde muy temprano, comer saludable. Como cocineros tenemos la responsabilidad, ingredientes, propuestas que sean deliciosas, pero que también cuiden la salud. Sin embargo, hay que hacerlo con mucho sabor, con mucha diversión, más a una edad como cuando eres niño. Que para esta ocasión decidí escoger una hamburguesita de quinoa con kale, también un sándwich delicioso de requesón con fresa y miel. También hice un budín de elote. La receta no lleva harina, es una opción de puro maíz. El platillo que me recuerda a mi niñez es este budín de elote. Muy fáciles, porque la idea es que los niños también se puedan hacer estas recetas. Unas papas chip que están bañadas en chocolate. Y por último tenemos también unas trufas de almendra, que es chocolate con almendra. Mi propuesta en específico fue lograr este equilibrio para hacerlo interesante sin perder el sabor y la nutrición, que es tan importante para crecer y para estar sanos, fuertes y creativos. Soy Mariana Ochoa, yo vengo de la Fundación Grupo Gin. Yo me encargo de toda la parte creativa, de llevar a estos niños a divertirse. Nosotros por lo general apoyamos a grupos de adultos, mayores, gente discapacitada. Tenemos 18 fundaciones en total. Ahorita traemos a un grupo de niños del DI de Tlalnepantla. Es su primera vez aquí en el Papalote. Pues básicamente nos dedicamos a apoyar a toda la gente que lo necesite, y también nos dedicamos a divertirnos con ellos, a crear un mundo mejor para todos. Le damos muchas gracias al gourmet por habernos traído. Fue todo muy divertido. Muchísimas gracias a la sección de comer con las manos. ¡Adiós, el gourmet! Papalote es una asociación civil sin fines de lucro que busca brindar experiencias memorables de aprendizaje y diversión en niños, familias y profesores. Tratamos siempre de tener contenidos que muestren este aprendizaje para justamente buscar que los niños tengan una mejor agilidad mental. Para julio de este año tendremos una gran apertura, una remodelación, un nuevo museo, un nuevo papalote, donde van a potencializar este interés de expresarse a través del arte, de la ciencia, de la tecnología, para crear cosas y comunicarse y decir lo que sienten.